Hola amigas y amigos de Bricobert. En este vídeo de hoy vamos a ver cómo se puede decorar las placas de los mecanismos eléctricos, pues porque se han hecho viejos, porque están deteriorados o sucios. Bueno, estos por ejemplo son los típicos que se utilizaban en los años 70, ¿de acuerdo? Pues supongo que muchos de vosotros los reconoceréis. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos dos opciones: coger y cambiar y poner unos mecanismos nuevos, cosa que, pues bueno, hoy en día está al alcance de todos, pero ya sabéis que nuestra filosofía siempre es reutilizar, reparar las cosas. ¿Por qué? Para darles una segunda vida. Bueno, pues dicho esto, para poder tunear los mecanismos, sea enchufes, interruptores, lo que vamos a hacer va a ser los elementos que vamos a utilizar: un cúter, un pincel que sea un poco finito, un palillo de los dientes, de aperitivo, unas tijeras, cola. En este caso vamos a utilizar barniz, que es un barniz pegamento, ¿vale? De la casa de Copach, de la marca de Copach. Es un barniz pegamento satinado para poder hacer manualidades, pero bueno, en caso de que no tengáis, también podéis utilizar cola blanca de carpintero, cola blanca de manualidades, y luego le podéis dar con spray un poquito de barniz por encima, ¿vale? También os serviría, pero este es más adecuado porque ya es dos en uno, barniz y pegamento a la vez. Y lo más importante, vamos a utilizar papel arroz. Papel de arroz, papel arroz, que es este papel que es muy finito, que tiene fibras vegetales, como podéis ver. Y luego los venden con muchos temas y muchas decoraciones. En principio, este sería el papel más adecuado. Pero bueno, mientras sea un papel fino, muy finito, os puede servir, ¿vale? En este caso vamos a utilizar este, que tiene motivos de las cerámicas hidráulicas catalanas, las típicas de que se ponían en las casas antiguamente aquí en Cataluña, ¿vale? Las rayolas o las baldosas de hidráulica. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger la medida. Pondremos el papel y cogemos la medida. Vamos a recortar dejando unos 5 milímetros alrededor, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es marcarlo con un lápiz, dejando unos 5 milímetros alrededor, aproximadamente, ¿eh? ¿Por qué vamos a dejar un pequeño marco? Porque luego, esto que nos va a sobrar, lo vamos a meter por debajo. Lo vamos a meter por detrás. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora una vez marcado, recortamos. Si dejamos algún milímetro más, no pasa nada. Siempre mejor que sobre un poquito. Luego podemos acabar de recortar. Que no que falte. Vale, pues ya tenemos la pieza que nos va a servir para hacer lo que queremos hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? Nos sobra un poquito a todo alrededor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el barniz. ¿Veis que es como una cola blanca? Vamos a poner un poquito de barniz, de cola, de esta cola barniz. Lo vamos a, como si estuviéramos pintando todo el plástico. Por aquí en medio también. Esto seca
relativamente pronto, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer va a ser no demorarnos mucho y vamos a poner ya por encima, dejando el margen que hemos preparado ya, esos milímetros, lo pegamos. La cola atraviesa un poquito lo que es el papel, porque es papel de arroz. Miraremos si quedan alguna arruga con el dedo. Vamos a mirar de que esas arrugas, de mitigarlas con el dedo. Y ahora lo que haremos será al contrario. Le daremos la cola por encima para que también atraviese. Como es una cola que luego se vuelve transparente, pues no tendremos problema. Vale, le damos. Generosamente, ¿vale? Sin que nos sobre una barbaridad, pero bueno, que quede bien, bien untado para que atraviese el papel. ¿Vale? Yo creo que ya lo hemos conseguido. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar un buen rato que se seque, mirar de que quede bien seco y entonces continuaremos con el proceso. Una vez seco, por la cara de arriba, lo que vamos a hacer va a ser hacer el mismo proceso por los cantos. Le vamos a dar primero cola. Fijaros aquí que falta incluso un trozo de plástico, pues esto lo vamos a poder disimular. Vale, damos generosamente cola. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser doblarlo hacia adentro, ¿vale? Así. Aquí dentro da igual las arrugas que no queden muy bien. Lo importante es por fuera el tema de las arrugas. Aquí lo importante es que coja bien alrededor. Incluso con la uña nos podemos ayudar. Bien. Si tiene el canto redondeado, respetaremos la forma que tiene el plástico. Bien, pues con el canto redondeado. Y ahora, una vez ya pegado, volvemos a darle con cola por encima, con cuidado, que no se nos mueva mucho. Vale. Vale. Perfecto. Pues ya tenemos la parte de atrás hecha. Ahora vamos a esperar otra vez a que se seque. Ahora, cuando hemos terminado de hacer el encolado por delante y por detrás, cogemos cualquier cosa que sea así un poco alta y lo ponemos así encima, ¿de acuerdo? Para que se seque sin tocar nada. Otra cosa que os quería decir es, no os angustiéis si os quedan las manos como con una película pegajosa, porque esto cuando se seca, fijaros, sale como si fuera una segunda piel. ¿Vale? Os lo quitáis, os laváis bien las manos y ningún problema. Bueno, ahora ya tenemos seco. Y lo que vamos a hacer va a ser con un cúter. ¿Vale? Tiene que tener la cuchilla nueva. La verdad es que tiene que cortar mucho. Por lo tanto, ir con cuidado. Pero la cuchilla que corte mucho. Para hacer un buen corte limpio. Y lo que vamos a hacer va a ser en la zona del agujero. Hacer una diagonal
Vale, hacemos una diagonal, una cruz así, en el agujero. ¿Qué vamos a conseguir? Pues esto. Meter los papelitos para adentro y por la parte de aquí encolarlo. Ya nos quedará como deseamos que nos queda, que es limpio. ¿Vale? Pues venga, vamos a poner la cola. No hace falta mucho, poquito. Hacemos los bordes así con los dedos. Muy bien. Quizá a lo mejor si cortamos estas puntitas. Sí. Sí. Vamos a poner un poquito más de cola. Nos costará un poquito más porque al haber puesto la cola antes está un poco más como apelmazado, ¿vale? El papel. Pero ya está. Perfecto. Vale. Perfecto. Ya está, ya tenemos el primero. Quitamos un poquito el sobrante de cola. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este. Este es doble. ¿De acuerdo? Mira, fijaros. ¿Veis? Se ve a trasluz. Entonces hemos de hacer la diagonal por el papel. Vale, perfecto. ¿Veis? Los dedos, enseguida la cola, cuando se seca, se marcha así. Es muy fácil de quitar. Bueno, pues vamos a hacerlo mismo. Y ahora me diréis, oh, ¿y los agujeros? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Con el palillo. Luz, hacemos los agujeros, así, agujero aquí, otro agujero aquí, para luego poder poner los tornillos, y perfecto, ¿veis? Y este igual, los agujeritos, enseguida vemos a trasluz donde quedan, así. Perfecto. Vale. ¿Qué os parece? Pues ya lo tenemos. La verdad es que es muy sencillo y le hemos dado un toque decorativo
brutal. Ha quedado como nueva. Y lo mejor que podemos poner, el papel con el diseño que queramos. Bueno, pues nada más. Aquí lo dejamos. Hasta el próximo vídeo. Y deciros que voy a poner en la descripción del vídeo varios links, si puedo, para que podáis comprar tanto este tipo de cola como lo que sería la materia prima, que será el papel este de arroz, para que podáis hacer la manualidad. Varios links para que podáis hacer la compra. O si tenéis pues un comercio de proximidad donde podéis comprarlo, pues bueno, ya sabéis, también hay que dar al comercio de proximidad, hay que darle vida. Venga, muchas gracias, darle al like y suscribiros, y si podéis, compartir este vídeo. Os lo agradeceré mil gracias.